Bueno, chicos, muy buenos días. Ay, me estaba olvidando de John. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy la clase, página 80, 81, que vamos a continuar lo que corresponde a los triángulos. En esta ocasión vamos a ver un poquito más sobre el triángulo rectángulo. Denme un minutito que estoy, voy a pasarle el link a John, que me había olvidado de él. Pero mientras tanto, ustedes continúen abriendo sus libros. Igual, quiero también hacer ciertas preguntas sobre el triángulo rectángulo. Quiero ver si es que en realidad vieron o no el video de la clase anterior. Así es que voy a hacer unas preguntas. Vamos a ver quién tengo ahí en lista. Por ejemplo, cuéntanos, Arroyo, cuéntanos, ¿cuál es el triángulo rectángulo? ¿Por qué se lo llama así? Nada de Lady. Vamos a ver quién más. Moreira, cuéntanos. Tengo tiempo que no te escucho. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? ¿Por qué se lo llama así? Hermano, disculpe, sí, no vi el video, soy sincera, yo no vi el video. Listo, chicos, tienen que ver el video. A ver, Jonathan, tienes la mano levantada. Cuéntanos, ¿cuál es el triángulo rectángulo? Buenos días, hermano. El ángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto de 90 grados. Exacto. El triángulo rectángulo, en la clase anterior decíamos que se llama así porque si dibujamos un rectángulo y nosotros lo partimos de forma diagonal, nos va a dar un triángulo, bueno, en este caso dos triángulos. Y uno de sus ángulos, como dice el compañero, tiene un ángulo recto. La suma de los ángulos, ¿cuánto me tiene que dar? 180. Hermano, buenos días, disculpe, tiene la cámara apagada. Correcto, 180, gracias. Eso es que no se me ha conectado el celular. Ya lo conecto. Ya listo, listo, John. Ya está conectándose el celular. Ya, me avisa si ya salió. Y si es que se ve también, también. Si es que la cámara la uso del celular. Entonces, 90 grados y la suma de sus ángulos, como dice el compañero, tiene que ser igual a 180 grados. Perfecto, excelente. Ahora, el triángulo rectángulo, cuando nosotros queremos conocer, en el libro tenemos la siguiente, ABC, este que se encuentra de forma diagonal, este de aquí en realidad la conocemos como hipotenusa. Para encontrar la hipotenusa, vamos a utilizar Pitágoras, una fórmula que él nos enseñó, que dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de, en este caso, b al cuadrado más c al cuadrado. Regularmente suelen tener así, AB y aquí la hipotenusa. Pero en este caso, pues, en el libro tiene ACB. Entonces sería B al cuadrado más C al cuadrado. Eso es para encontrar
¿cuánto mide nuestra hipotenusa esa fórmula? Sé que ustedes dirán, pero profesor, en el libro no está así, en el libro está, está A al cuadrado, B al cuadrado más C al cuadrado. Correcto, ya. Lo que pasa es que hemos utilizado lo que mencionaba en la última clase, ecuación despejada. ¿En qué página estamos? Página 81. Ya, despejar, hemos utilizado esto. Página 81 del libro. Número uno, ¿no? No, ahorita estamos viendo lo que está el recuadro amarillo, nada más. Estoy explicando el concepto para trabajar la página. Entonces, lo contrario de potencia es raíz. ¿Qué pasa? Esto pasa al otro lado, cambia siempre a su opuesto, pasa a raíz. Y el índice iría aquí, pues no. Pero sabemos que la raíz cuadrada se sobreentiende el 2, no necesitamos ponerla. Y pues vemos que es lo mismo. Solo que aquí no le llaman hipotenusa, le han puesto A. Nada más. Profe. Cuénteme. Profe. Dice Jennifer que si por favor lo deja entrar. ¿Quién? Johnny Ortiz. Ay, estaba revisando, chicos. Me preocupa que hay algunos que no me han enviado tareas. Me preocupa. Ni tareas ni nada estaba viendo en esa plataforma. Recuerden que ya nos queda una semana y viene la revisión de nuevo del portafolio. La próxima semana, si no me equivoco, a partir del 30, ya le han de decir qué día tiene que ir su representante a entregar el portafolio. ¿Y cuándo salimos de vacaciones? De vacaciones, profe. Sí, cuando se termine el... A ver, no, salen de vacaciones cuando sea Navidad. ¿El 24? Ah, el 24. Sí, me parece. Johnny, tampoco vi que me ha subido tareas. Yo sé tampoco, que profe, me participan, yo sé que me trabajan en clase, pero hay que ir subiendo porque vale puntos. Y tareas que han pasado los 3 días, yo ya no recibo. Ya les voy a mandar un trabajo extra a los que no han enviado las tareas a tiempo para que me las pasen y no se queden con cero. Obviamente no va a valer 10, pero es mejor tener una calificación que tener cero. Entonces continuemos, retomemos ahora sí lo que es en la página 81. Dice, ¿qué longitud tiene los lados C, A y BD? Vamos primero por los lados C, A y BD. C, A. ¿Qué longitud tiene los lados C, A? 25 centímetros. 25 centímetros. Más o menos así está. Voy a dibujar porque algunos... todavía no me consigue el libro. Ya mismo han pasado 4 meses desde que dije que íbamos a trabajar con el libro. 25. Ya. Entonces los lados CA. ¿Cuánto vale? 25 centímetros. 25 centímetros. Correcto. Y del lado BD, ¿cuánto vale? 25 centímetros. Correcto. Ahora la siguiente pregunta dice, ¿cómo determinas la longitud del segmento CB? CB, ¿cómo sabemos cuánto mide CB? Midiéndolo con una regla. No. Y BD. Con la fórmula que acabamos de ver hace un momento. Si nos damos cuenta, este de aquí es un ángulo ¿de cuánto? De 90 grados. Y esto
es un triángulo y esto es otro triángulo que nos están dando dos lados. Entonces, ¿esto qué pasaría a ser? El lado más largo, ¿qué pasaría a ser? Con la fórmula que yo les dije hace un momento. ¿Qué cosa dijo, profe? ¿Dónde? No le escuché, ¿qué dijo? ¿Qué pasaría a ser este lado de aquí? ¿Cómo se lo llama? Hipotenusa. Correcto, por ahí estoy escuchando a alguien bien bajito que dice hipotenusa. No sé quién es, pero sí le avanza a escuchar. Es correcto, se llama hipotenusa. ¿Y cómo encontramos la hipotenusa? Déjenme limpiar un poquito la cámara. Se ve opaca, me parece. Con una raíz de 2. Con una raíz. Sí, profe, se ve opaca la cámara. ¿Hipotenusa es igual a qué? A raíz. 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 De B al cuadrado. Más C al cuadrado. C al cuadrado. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale? 25 y acá 25, esto sería. Y de aquí a acá mide lo mismo que aquí. Entonces encuentren cuánto mide esto y cuánto mide esto. Solo reemplazando los valores. Este sería B y este sería. ¿Cuánto sería este? ¿Cuál sería este? C. Correcto. B y C. Encuentren el valor. ¿Cómo quedaría? A ver, díganme. H es igual a raíz cuadrada de ¿cuánto? ¿De cuánto? De CB. Sí, pero ¿cuánto vale C y B? 25 al... Al cuadrado. Al cuadrado. Más... 25 al cuadrado. Más 25 al cuadrado. Ya, eso es todo. Y los dos van a tener lo mismo porque son triángulos similares. Bueno, entonces sería 125 más 125. Ya, correcto. ¿Cuánto sería el total? 50 al cuadrado. 25 al cuadrado es 125, ¿no? No, perdón. Sí. Yo multipliqué por 5, perdón. Cuidado. No, son 625. Ay, 625. Más 625. 1250, profe. Ya, y obviamente a eso tienen que sacarle la raíz. Cuadrada. Correcto. Trabajen con dos decimales. ¿Cuánto les da? 35.35. Redondeado, 35, ¿cuánto? 35.53, pero recordemos que cuando es mayor a 5 o 5. ¿Qué hacemos? Se le suma 1. Se suma 1. Por favor, redondear. Ya a estas alturas debemos saber redondear. Cuando se dice trabajen con tantos decimales, regularmente se redondea. Regularmente.
Claro, si es mayor o igual que 5, se redondea. Perfecto. Entonces, ¿qué más tenemos? La siguiente, ¿qué dice? ¿Cómo determinas? Ya te leo. Ah, nos falta también el CD, perdón. Yo copié, así está el CB. CD, idea. Ah, ya nos falta el CD. Idea. Pero no nos están dando ninguna longitud de... Sí. 25 dice. Ya, pero solamente de un lado nos hace falta otro lado para sacar la longitud. Uh-huh. Allá en la parte de arriba dice. Sofía quiere confeccionar una cometa formando dos palos de 85 centímetros. Ah, es que nosotros no leímos, nos olvidamos de leer. Dos palos de 85 centímetros. Esto vale 85. Y esto vale 50. Perdón, nosotros no habíamos leído. Obviamente, alguien en el micrófono está como es. Si esto vale 85, perdón, 85, ¿sí? ¿Cuánto valdrá esto de acá? 60 o 70. 40, no. 70 o 60, profe. ¿Cuánto? Aunque yo creo que 60. 55. 60. 60. ¿Por qué? Porque sabemos que esto vale 25, pues. Obviamente, 80. ¿Cuánto le hace falta para llegar a 80? Le hace falta 85, perdón. Le hace falta 60. Entonces, ahora sí, ¿cómo encontraríamos esto de aquí y esto de acá? Asimismo, reemplazando, tendemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de B y C al cuadrado. ¿Cuánto es B? 70. ¿70? ¿Por qué 70? No. 25. ¿Qué más? 25 al cuadrado. Ya, más ¿cuánto? 25 al cuadrado. Más 25 al cuadrado mismo. No, pues estamos ahora más estoy acá. 60 al cuadrado. ¿Más cuánto? 60 al cuadrado. 60 al cuadrado. 60 al cuadrado. Ya, correcto. Ahí sí ya se puede resolver. Resuelvan. Bueno, mientras ustedes van resolviendo el 3, 4, me voy con Ismael. Trabajen. Listo, Ismael. Vamos a ver qué tenemos. Nosotros estamos repasando sumas, restas, multiplicaciones. Así es que veamos nuestra cartilla. Como primer punto tenemos la tabla del 2. Con el link. Como segundo punto, pues tenemos en esta ocasión restas. Vamos a trabajar las siguientes restas. 4, 4, 2, 231, 391. 170. ¿Qué más tenemos? Tenemos la tabla.
Ok. Entonces vamos a trabajar. ¿Qué tenemos? En este caso tenemos restas. ¿Cómo trabajamos? Pues podemos trabajar igual que trabajamos las sumas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 2 y 1. Siempre tomo el número de arriba, en este caso sería 2. Son restas sin llevar. Y dice que al 2 le vamos a quitar 1, es decir, tacho 1. ¿Cuánto me está quedando? ¿Me queda? 1. Exacto. Me queda 1. Perfecto. Ya, esperen un ratito, ya regreso con ustedes. En el otro tengo 4. ¿Y cuántos les voy a quitar? ¿Cuánto voy a quitar? 2. 3. 3. 4 menos 3, entonces. 1, 2, 3. ¿Cuánto me está sobrando? 1. Correcto, 1. Perfecto. Así mismo en el otro. 4 menos 2. Pongo el 4. 1, 2, 3, 4. Y le quito 2. Le tachamos 2. 1, 2. ¿Cuántos me sobran? 3. 1, 2. ¿Cuántos nos sobran? 2. 2. Excelente. Esa es la manera. Podemos hacer rayas y luego los vamos tachando. Al final nosotros sumamos. Vamos contando, que digo, 1, 2, como lo hicimos en este caso. Que nos queda 211. Perfecto. En el de acá, 1 le quito 0. En este caso nos queda 1 mismo. Acá sí, 9. Entonces hacemos 9 rayas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántas le vamos a quitar? 7. Correcto. Entonces tachamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rayas le tachamos. ¿Cuántas nos sobran? 2. Correcto. Entonces 9 menos 7, ¿cuánto es? 2. 2, perfecto. Finalmente tenemos 3 rayas. 1, 2, 3. ¿Cuántas les vamos a quitar? 1. Perfecto. Tachamos 1 entonces. ¿Cuánto nos sobra? 2. Perfecto. Excelente. Esa es la manera como podemos trabajar con rayas, tachando y eliminando para las redes. Ahora, para las tablas, para esto sí nosotros necesitamos aprendernos las tablas. 2 por 8. 2 por 8, 16. Correcto. 2 por 8, 16. Entonces, luego pasamos. 2 por 6. 2 por 6, 12. Correcto, excelente. Muy bien. ¿Y 2 por 5? 10. Perfecto, excelente. Para esto, en las tablas sí necesitamos un poquito más de aprendernos, ya eso es memorizar. Igual ahí nos quedan unos pequeños ejercicios para continuar trabajando, Ismael. ¿Listo? Ya, hermano, ya terminé. Listo, excelente. Listo, profe. Vamos a ver, ahora regreso con ustedes. ¿Qué cantidad, a ver, cuéntanos, Josué, qué cantidad de hilo necesitas para toda la cometa? 170. ¿Cómo sacaste? Saqué, bueno, primero multipliqué 2 veces 25 y 2 veces 60 y el resultado de 25 lo sumé más el resultado de 60, que es 50, más 125, ahí me salió 170. Seguro. Vamos a ver, hermano. Nos está diciendo que quiere un hilo para redondear de aquí a aquí, aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. ¿Qué teníamos que haber hecho? Lo que encontramos, ¿se acuerda que encontramos? Lo que encontramos teníamos que haber sumado. ¿De aquí a acá cuánto valía? 25 centímetros. ¿No? ¿De aquí a acá valía 25? Sí. Yo borré, ¿cuánto? Aquí creo que está. 35, Ah, 35. Claro, recuerden que nosotros encontramos esto, 35,36. 35,
36. ¿Y aquí cuánto es? 60, 60. 60. 60. 60. 60. 60. 60. Vale esto. 60 vale esto. ¿Están seguros que esto vale 60? A ver, a ver. 70, 70. ¿Encontraron lo de aquí? Sí, sí. Vamos a 65. Ver. 65. 4.225. Vamos a ver. La red de 4.225.65. Últimamente están esperando que resuelva yo y ustedes no están trabajando. Necesito que ustedes trabajen. Ustedes me dicen que es 60, estoy aquí. Ya vamos a descubrir. Prueba a pensar en 65. 4.225. Y la raíz es 65. Raíz 65. 65 es igual a 4.225. ¿Cómo me dijeron que era 60 lo de aquí? Estamos locos. Sí, estamos locos. Lo que pasa es que no han encontrado. Por eso... Lo que nos dieron fue lo de aquí y lo de aquí, nada más. Lo profe, que nos confundimos. Porque sí, yo tenía la respuesta que era esa. Entonces tenemos que sumar todos los lados. ¿Cuánto nos da ahora sí? Hermano, una pregunta. Desea de... 65. Es igual a 200,72. Sí. ¿Sale igual a cuánto? A 200,72. 200,72. Ese es el perímetro. Ese es el perímetro. O sea, lo que miden todos los lados. ¿Qué cantidad necesita? Dígame. En el cuadro que tenemos aquí, ¿qué nomás tenemos que escribir? ¿En qué cuadro? En el de la segunda pregunta. Determina la longitud. Lo que hicimos nosotros, pues, que encontramos, esto de aquí. La hipotenusa. Lo que encontramos aquí, la hipotenusa de los dos, que encontramos. 65 y 35,36. Es la hipotenusa, las longitudes que encontramos. Ah, ya, eso es lo que en la 3. En la 3, ¿qué cantidad de hilo necesita? Pues el perímetro, la suma de todos los lados. 600,70. Lado más lado más lado más lado. La 4 dice, el área del triángulo, ¿cuál sería el área? ABC, ABC, de este triángulo, ¿cómo encontramos el área? ¿Cuál es la fórmula? Base por altura. Hipotenusa. Base por altura sobre 2. Por altura sobre 2. Hipotenusa. Base por altura sobre 2. ¿Cuál es la base? ¿Cuánto mide la base? 25, 80. ¿Seguros que vale 25? 60. No, no, vale 25, vale 50. Recuerden que de aquí a aquí vale 25. 25, y del otro lado 50. Este triángulo, correcto, como dice Jonathan, vale 50 porque esto también vale 25. 25 y más 25, ¿cuánto vale? 50. 50. Pero no lo veo en la mitad. 50 por 25 sobre 2. ¿Por qué por 25? Porque la altura vale 25, correcto. Y sobre 2. Sobre 2. Entonces, ¿cuánto es 50 por 25? 1250. 1250 sobre 2, 625. 1250. Dividido para 2 igual a 625. Correcto. Esa es el área de
este triángulo. Ahora la área de este triángulo. Sería ¿cómo 6, encontramos? ¿Cuál es la base? Dos. Dos. 80. Ah, no, perdón. Estoy hablando de este triángulo, este de aquí. ¿Cuál es la base? 65. Es 50 mismo. 50, porque se suman los... Pero la verdad que ya estoy confundido. Es 50 mismo, solamente que... Yo también estoy confundido. ¿En qué parte está confundido? En todo, profe. Pero si base por altura es una fórmula, pues eso ya es de quinto de básico. Sí, obviamente, ya lo sé, pero o sea... A ver, chico, demasiado... el triángulo es como que estuviera así. Solamente que está de cabeza. Si le pongo así, ¿cuál será la base? 50. 50. Obviamente lo mismo de acá arriba, pues 50. Solo que estaba de cabeza. Obviamente, si lo miro, ¿cuál es la base? La base es la misma. 50. De una misma base salen dos triángulos. Aquí está, ¿no es cierto? Esto 25, este 25. ¿Cuál es la altura? 80. 80. 80. 60. Este 60. 60. Si lo miras, bueno, va a verse al revés. ¿Cuál es la altura? 60. 60. Es 60, hermano, no es 65. No, yo no. No, no, no. 65 es la hipotenusa. Esta es la altura. Lo que se encuentra en la mitad del triángulo, de la base hacia la punta más alta. Esa es la altura. En este caso, como está al revés, de aquí hacia acá, 60. 60 por 50. 3.000. 3.000. 3.000. Dividido por 2. 1.500. 1.500. Entonces, esto vale 625 y esto 1.500. ¿Cuál es el área total entonces? Hay que sumar 1.500 más 125. 1.500 más 625. Correcto. Ahí entonces nos sale la cantidad de papel que necesitamos. 2.125, para borrar, profe. 2.125. La cometa. Ya esa sería la pregunta 5. Sí. ¿Qué? Bueno, chicos, por cuestiones de tiempo nos quedamos ahí. Ya ponemos presente. Espere, profe, hace la captura. Escriban presente, mientras tanto yo voy a poner finalizar en el directo que estamos. Profe, hágase más allá que va a hacer captura. Sí, puse el directo, ¿no? No me estoy asustando. Gracias, profe. Sí, dice live en YouTube. Hermano, una pregunta. Este no es actividad en clase, no hay que mandarse a hablar por WhatsApp. En realidad, la actividad de clase me gustaría que me trabajen el ejercicio 6. ¿Hasta qué hora se lo puede mandar, hermano? Envíenmelo hasta las 12, porque, ¿qué digo? Hasta las 11. Porque a las 11 ustedes quieren no, ya dije hasta la clase. Yo no. No tienen de aquí más.